Hola familia, muy buenas, ya estamos aquí, es la hora de cocinar y todos los días puntuales aquí estamos. Hoy viene mi hermana, la Dulcecita, que va a venir con un soufflé de vainilla, soufflé de vainilla. Y luego yo, que también voy a cocinar un peseto a la riojana, pero al estilo de La Rioja, España, para que no tengamos errores. La Rioja de aquí, que se hermanen y se intercambien recetas. Yo estoy muy contento de hacer las recetas de aquí y las recetas de allá. En este caso, una de allá. Peseto a la riojana. Rico, rico. Aquí estoy preparada para haceros un soufflé de vainilla. Mirad qué cosa más fácil. El soufflé tiene como mucho miedo entre la gente, ¿no? Que yo no sé qué cosa más complicada. Aquí tengo un poco de leche. Le voy a echar la rama de vainilla entera. Y aquí, mientras tanto, voy a hacer la mezcla para espesar esa crema. El soufflé, al fin y al cabo, es una crema espesada y aromatizada en el fuego y luego nos vamos a ayudar de unas claras de huevo montadas para darle esponjosidad, mucha burbuja y esponjosidad a esta crema. ¿Qué es lo más importante dentro de un soufflé? Lo más importante es que el soufflé sufle, se hinche, se llene de aire. Cuanto más hinchado, más suave será. Cosas importantes para que se hinche. Primero, un molde con bien de manteca y harina, aquí, que es aquí donde va a ir al horno. Si este molde yo le dejo una huella mía, donde ahí se quede la manteca y la harina, se pierda un poco, lo que va a ocurrir es que el soufflé, la masa que yo le vaya a echar, este cachito que puede quedar al aire, se pegue ahí y entonces ya no suba. Es muy delicado, hay que tener mucho cuidado en estas cosas, pero yo os voy a explicar absolutamente todas. Ya tenemos la leche calentándose. Voy a poner aquí la crema, así, y ya solo nos queda dar vueltas y vueltas. Voy a añadir el resto de leche, ¿eh? Vueltas y vueltas hasta que esta crema espese. Una vez espesa la crema, dejaremos enfriar. Y una vez de que la crema esté fría, ya con la crema fría, añadiremos las yemas de huevo y las claras. Mezclaremos bien, pondremos en el horno y adentro hasta que se hinche. Un cuarto de hora, 20 minutos más o menos. Y una vez hinchado, hay que servir, abrir la puerta, sacar y corriendo a la mesa, porque sube pero baja inmediatamente, no aguanta nada arriba. Bueno, esto le vamos a ir dando vueltas y vamos a añadir también un pedazo de manteca. Como la crema, para terminarla de hacer, nos hace falta que esté fría, yo la he traído preparada aparte. Esto así y se nos va a quedar espeso y frío. Entonces, mirad la crema que tengo yo aquí. Espesa, fría y ya aromatizada. Apago el fuego y esto lo dejo ahí. Está aromatizada con vainilla, pero imaginaros que queréis un soufflé de limón. Pues amigos, lo mismo, la misma cantidad de leche, de azúcar, de harina y cáscara de limón. Que queremos un soufflé de frutillas del bosque. Pues añadiremos parte de leche y parte de un puré de frutas del bosque y espesaremos. Y después de espesado y frío, haremos, a ver, aquí tengo la vainilla que la voy a sacar. Una vez espeso y frío, haremos lo siguiente. Mezclaremos las yemas. Mirad. Así, con mimo, ¿eh? Le damos un buen batido. Y ahora, seguidamente, las claras, que las tengo aquí montadas a punto de nieve. Bien, bien montadas. Es muy importante este tema. Claro, si las claras mezclamos con esta crema que está caliente, la clara perdería mucho aire. Y lo que queremos para que sufle bien es que la clara tenga todo el aire y más. Aquí estoy batiendo. A la hora de mezclar con las claras, lo que vamos a hacer va a ser mezclar con mucha suavidad. Así. Cosas importantes para el soufflé. Que el molde esté bien enharinado y bien enmantecado. Que el horno esté bien caliente.
que los comensales estén en la mesa preparados con cucharas arriba y que una vez sacado del horno vaya rápidamente a la mesa. Mezclamos esto bien aquí y vamos a llenar 3/4 partes del molde. A ver, así, cojo una cuchara, agarro una cuchara, la fuerza de la costumbre, venga, y vamos a llenar 3/4 partes. Ahí, de esta manera, ya está. Y esto al horno, el horno caliente, no os olvidéis, bien caliente, es muy importante. Metemos la masa dentro, cerramos la puerta, no vamos a abrir el horno bajo ningún concepto hasta pasados 20 minutos. A los 20 minutos sacaremos el soufflé, tendremos ya la mesa puesta, todo preparado y nos iremos corriendo a la mesa enseguida. Ya tenemos el soufflé, mirad cómo está, no he abierto la puerta porque tengo el cristal muy limpio y lo veo desde fuera. De haber abierto no hubiese soufflado. Vamos allá. Esto está ahí, ahí, que quema. ¡Ah! ¡Cómo quema! Venga, un poco de azúcar, los comensales preparados y amigos a la mesa, que no me da tiempo a decir nada, que va bajando según me acerco. Venga, que os aproveche. Thank you.